El objetivo del estudio que voy a intentar presentar en el menor tiempo posible es averiguar a qué velocidad circulan los vehículos en aquellas zonas de la ciudad de São Paulo donde existen usuarios vulnerables. Las zonas incluyen áreas con límite de velocidad de 30 km por hora, que es el foco de atención del estudio y de las demostraciones. Hay un parámetro todavía muy importante, sobre todo en el caso de los usuarios vulnerables, que es la velocidad en el momento del impacto. Si el atropello se produce, por ejemplo, a 20 km por hora, la probabilidad de que un peatón o un ciclista resulte con heridas, lesiones graves o mortales es muy pequeña, es de aproximadamente un 2%. A 30 km por hora es ya un 5%. A 40 km por hora es un 20%. A 50 km por hora, la mitad de los peatones y ciclistas atropellados sufren lesiones graves o mortales. Y a velocidades como 70 u 80 km por hora, las probabilidades de sobrevivir un accidente son prácticamente cero. Vamos a ver que son demostraciones realizadas con un maniquí, con un dummy. No tienen ningún riesgo para las personas que estamos alrededor, tampoco para los conductores, pero es realmente impresionante sentir, vivir un atropello desde dentro de un vehículo. Yo espero que ustedes nunca experimenten en su vida, en condiciones reales, esta situación, pero hoy pueden experimentar una situación muy parecida y pueden sentir lo que se puede llegar a sentir en el tráfico real. A 30 km por hora, normalmente el vehículo es capaz de detenerse sin ningún problema y de evitar el atropello. Cuando la demostración se repita a 40 km por hora, la misma situación, el atropello, el siniestro, será difícilmente evitable. 10 km por hora, que marca la diferencia entre evitar un accidente, un siniestro o causar lesiones importantes. Sobre todo en las zonas con usuarios vulnerables, para los que 10 km por hora de diferencia, circular a 40 km por hora en lugar de a 30 o circular a 50 en lugar de 40, puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte.